me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Sé piadoso conmigo, Señor, y preserva mi alma del mal. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar el 25º domingo del tiempo ordinario. Nos vamos acercando hacia el fin del año litúrgico. Vamos a rogar, como siempre lo hacemos, por todos los que están aquí, aunque no se ven, detrás de cámaras, haciendo posible esta transmisión, por todos los que están allí detrás, del otro lado de la transmisión, por ustedes, los que nos siguen a través de la televisión y los demás medios electrónicos, en nuestra diócesis y también fuera de ella, en tantos lugares del mundo. Ponemos las intenciones de todos ustedes sobre el altar, todo lo que quieren pedir, lo que quieren agradecer. Pedimos especialmente por aquellos que están enfermos, por los que están solos, por los que están tristes, para que el Señor les dé consuelo, para que pronto pase este mal que nos aqueja en tantas formas y de tantas maneras. Pedimos especialmente por nuestra diócesis de San Rafael, por su fidelidad a la roca segura de la jerarquía. Y porque somos pecadores y de muchas maneras hemos ofendido a Dios, reconozcamos nuestros pecados y supliquemos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca.
que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, estoy completamente seguro de que ahora como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros
creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: «Estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada». El propietario respondió a uno de ellos: «Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?». Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me recuerdo a mí mismo, allá por diciembre, enero, febrero, haciendo tantos planes para este año. Le pasó lo mismo, ¿verdad? ¿Qué quedó de todos esos planes en este año tan raro, en esta cuarentena que nunca termina? Los caminos del Señor no son los nuestros. Sus planes no son los nuestros. No es que nosotros no tengamos que hacer planes y proyectar cosas para saber qué hacer, claro que sí. Pero debemos saber, y este año nos ha golpeado fuerte, ¿no?, que los planes del Señor pueden ser otros. De hecho, nada ocurre que no sea permitido por el Señor. Él es la causa de todas las cosas, del ser de todas las cosas. Nos ha dado el ser libres, pero Él nos lo ha dado. Y en ese ser libre, nosotros vamos poniendo los medios que están a nuestro alcance, a veces bien, a veces mal. El conjunto, la convergencia de las libertades humanas a veces crean desastres y pagan justos por pecadores, sí, claro que sí. No se le escapa a Dios eso. No se le escapa a la historia del hombre, porque el hombre se atorpe al usar de sus bienes y manejarlos mal. Dios va creando constantemente esta historia del hombre, porque constantemente nos está dando la existencia. Y sobre nuestros yerros, sobre nuestros errores, va construyendo nuevos caminos de salvación, porque nos quiere a todos sentados a su mesa, nos quiere a todos en el reino eterno. También este año tan especial, este año tan raro, este año donde hemos tenido que hacer cosas que nunca nos imaginábamos y hemos tenido que evitar hacer todos nuestros planes y nuestros buenos augurios. También en este año, con todas sus rarezas, el plan del Señor es que caminemos hacia el cielo, es que trabajemos en su viña, es que hagamos el trabajo. Y Él nos pagará jornal de gloria. En la parábola del Evangelio de hoy, este propietario dice: el propietario es Dios. Él, solo Él, nadie más, no es el hombre. El propietario llamó a trabajar a su viña a unos bien temprano, a otros más tarde, incluso a algunos hacia el fin de la jornada. Y a todos les dio salario de gloria. Ese salario pactado con los primeros también lo recibieron los últimos, porque no brota del esfuerzo humano tanto como de la generosidad de Dios. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?, le dice el Señor. No puedo hacer con mis bienes lo que quiero. No podemos quedarnos ahí echados, total, al final vamos a recibir el mismo jornal de gloria que los del comienzo, de ninguna manera, porque estaríamos tratando de engañar a Dios, a quien no se puede engañar. Y esa sería nuestra perdición. Por eso tenemos que ponernos a trabajar, y a trabajar en serio. ¿Cómo se trabaja en esta viña? Buscando con el ansia del corazón más fuerte, más constante, más perseverante, el amor del amado. El apóstol San Pablo nos dice en la segunda lectura que se encuentra en una disyuntiva. Quiere ir al encuentro con el Señor pronto, quiere ir ya, porque el amor a Dios lo ha colmado plenamente, lo ha atrapado su corazón y no espera otra cosa que el encuentro con el Señor. Pero ese amor de Dios que lo ha
enamorado, le pide el amor al prójimo, le pide el servicio a los otros. Y entonces por amor a ese amor que espera encontrar, que espera alcanzar, no sabe si ir pronto o quedarse todavía más haciendo el bien al prójimo. Ojalá esa sea la disyuntiva siempre de nuestros corazones. No quedarnos aquí solo porque estamos aquí, como el pagano, como el que no tiene fe, como el que no conoce hacia dónde camina la vida del hombre. Nosotros sí lo sabemos. Él se nos ha revelado como quien ama, y ama al que ama a todos los hombres. Amo a Dios, que es quien ama a todos los hombres, por eso me ama a mí también. ¿Qué mérito tengo yo? Solo que Él me ama. Esa es mi gloria. Esa es la única razón por la que puedo esperar confiadamente, no por mis acciones. Mis pecados son demasiado grandes, mis debilidades son demasiado intensas, mis torpezas hacen que muchas veces frustre el plan de Dios. Solo porque Él me ama, tengo confianza de que lo alcanzaré. Y para alcanzarlo, voy ya practicando desde ahora lo que Él hace conmigo y con todos los hombres. Intento constantemente el amor al prójimo, amor sincero, profundo, amor constante, amor que no es solo darle una limosna, no, es guiarlo por el camino que lleva al amor eterno. No me voy a descuidar de sus necesidades materiales y voy a ser generoso en compartir los bienes que tengo, que el Señor me ha dado, pero el mayor bien que tengo para dar es el amor de Dios. Tengo que hablarle a todos y contagiar a todos de este amor a Dios. Por eso tengo yo que trabajarlo primero. Hay un cierto reproche en el Evangelio, en la parábola del Evangelio, que quisiera destacar también aprovechando este momento. Cuando el Señor le pregunta a aquellos de la última hora por qué se han pasado el día entero sin hacer nada, ellos responden con una queja: nadie nos ha contratado. Tomemos esta queja como hecha a nosotros. Nosotros que ciertamente hemos sido llamados antes de la última hora. Algunos muy tempranamente. ¿Hemos salido a contratar a nuestros hermanos que están allí sin hacer nada por su salvación? ¿Con cuánto empeño lo hemos hecho? El Señor nos llama. ¿Hemos respondido a su llamado? Las dos cosas tenemos que revisar. ¿Con cuánto entusiasmo nos dedicamos a la obra de Dios? Dios necesita de nosotros, ha querido necesitarlo, podría hacerlo solo, pero quiere nuestra participación, quiere que seamos sus instrumentos. ¿Cuántos hay hoy que tienen esto en el corazón, este impulso de seguirlo al Señor y de anunciarlo también a los otros, ir a contratar a la plaza a los que están allí sin hacer nada por su salvación, ser misioneros de cada uno de los que están cerca nuestro? Porque podrían quejarse un día algunos, aquellos que fueron encargados a nuestro ministerio, a nuestro servicio misionero, a nuestro compromiso católico, y no fueron convocados por nosotros. Y podrían decir: nadie nos contrató. Este, aquel, el otro, el cura, el laico, el dirigente, no nos llamaron, nos quedamos, perdimos el tiempo sin caminar hacia el cielo porque hubo cristianos llamados a este servicio que se quedaron en su tranquilidad sin hacer esto con entusiasmo. Pero no seamos de eso, para nada, ¿eh? Que ahora nos está reavivando el Señor en su llamado, que ahora nos está motivando para que lo hagamos, pues dejándolo todo, porque todo lo que en este mundo puede ser apreciado, pasará. Lo único que quedará para siempre es el amor de Dios. A ese amor y por ese amor consagremos nuestra vida. Respondemos al Señor que nos ha hablado con la confesión de nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan de verdad. Con todo nuestro corazón, pidámosle por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos para que la Iglesia de todo el mundo se abra al mensaje del Papa Francisco y así encuentre a Cristo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos para que en nuestro país la seriedad y la responsabilidad reemplacen la pereza y la deshonestidad, sobre todo en los servicios comunitarios. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos por quienes no trabajan todavía en la viña, para que escuchen tu invitación a seguirlo y encuentren en ella el sentido de su vida. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos que nos ayudes a preferir el camino del amor según tu ejemplo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Danos, Señor, en tu bondad, aquello que nos hace falta para ser fieles servidores tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, recibí el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibí también, Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Gloria al Padre y al amor y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, a que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Yo soy el pan que da la vida eterna. Quien viene a mí nunca más hambre tendrá. En el desierto soy alimento que nutre al pobre en su caminar. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, frutos darán. Y si son fieles a mi palabra, mi Padre siempre les amará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Oré. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El próximo jueves 24 recordamos a la Virgen Santísima en su título de Nuestra Señora de la Merced. Con este título, la Virgen Santísima en nuestra diócesis es patrona de la parroquia de Rama Caída y las Malvinas.
también del hogar Las Mercedes. Y el viernes 25, día de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que va a ser celebrada de una manera especial este año, evidentemente, no va a ser como todos los años la larga procesión y la misa con tantísima gente, evidentemente se va a tratar de poner la imagen en algún lugar, ya se va a avisar bien, donde pueda ser venerada por todos al paso, digamos, ¿no? Como es posible hacerlo en este tiempo. Ese día, viernes 25, también es el sexto aniversario de la consagración episcopal de nuestro obispo. Hace ya 16 años que fue ordenado obispo para nuestra diócesis en la Basílica de Luján y lo hizo con la imposición de manos del actual Papa Francisco. Vamos a recordarlo especialmente en nuestra oración, teniendo en cuenta que en esos días estará justamente, si todo va bien, según lo previsto, en una visita a Roma y allí estará con el Papa, seguramente. En este tiempo ya es posible participar físicamente de la misa, aunque con muchas restricciones. En algunos lugares más gente, en otros lugares menos, con algunas restricciones también, sobre todo, con el modo de recibir la comunión. Tenemos todavía restricciones, pero ya es posible intentarlo, al menos algunos. No nos quedemos en la comodidad de verla por la tele o por los medios electrónicos. Vamos a seguir haciéndolo siempre, si Dios quiere, y nos da fuerza y los medios, pero hay que volver a la comunidad real, de a poco al menos, tanto como sea posible, y no quedarnos solo en la comodidad de lo virtual. Es un auxilio, una ayuda, bienvenida sea, gracias a Dios podemos hacerla y compartirla con todos ustedes, pero ya en muchos lugares es posible participar, hay que averiguar, porque como el número es pequeño, habrá que pedir turno, habrá que avisar con tiempo para ver si se puede participar. Las iglesias están abiertas siempre, los sacerdotes allí también, no nos quedemos en un permanente ayuno eucarístico, hagamos una buena confesión si hace falta, y pidamos la Sagrada Comunión del modo en que ahora es posible distribuirla, pero no nos quedemos sin la gracia del sacramento cuando se empieza a abrir la brecha de esta cuarentena y se nos da la oportunidad de poder hacerlo. Seguro todos no van a poder. Seguiremos participando y compartiendo la Eucaristía de esta manera y por estos medios, como lo están haciendo tantos otros en distintas partes de nuestra diócesis y del mundo entero. Sigamos pidiendo que volvamos pronto a la verdadera normalidad de la vida, cuanto antes posible. Y pidamos también en este camino nuestra fidelidad a la Iglesia jerárquica, la única Iglesia de Cristo el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Para anunciar el reino a nuestros hermanos podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz de ti, María, hija santa de Israel. Toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró y queremos amarte como Jesús te amó.
desde la Pastoral de las Comunicaciones, a través de Productora San Gabriel, Canal 21 y Diario de Buena Fe, venimos trabajando en la evangelización por los medios de comunicación desde hace más de 20 años. Y queremos seguir haciéndolo. Pero la nueva evangelización nos exige nuevos recursos tecnológicos y capacitación técnica. Por eso queremos pedir tu ayuda. Queremos invitarte a sumarte a este proyecto como colaborador, para que con tu ayuda este proyecto pueda seguir siendo una herramienta de evangelización. Con tu aporte mensual podemos seguir llegando a tu hogar con la Santa Misa. Podemos seguir realizando las transmisiones en vivo de las ceremonias más importantes. Podemos encarar nuevos proyectos de producciones para toda la familia con valores cristianos. Podemos mejorar nuestro equipamiento y así crecer técnicamente. Podemos seguir mostrando la vida de la Iglesia en el sur mendocino. Podemos seguir conquistando el continente digital. Para donar, podés hacerlo por Mercado Pago en muy simples pasos o también podés hacerlo a través de una transferencia bancaria. Sumate a nuestro proyecto y ganemos el mundo para Cristo. Gracias. 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 Muchas gracias.